Las estrellas de Amira, una astrología de conciencia. Bienvenidos con todo el corazón. Es un programa hecho para ti. Nada más me vas a marcar. Que a ti te interesan. Astrología, decretos poderosos para manejar tu vida. Predicciones semanales, tarot, nutrición, yoga, consultas, todos los temas que a ti te interesan. Iniciamos. Sí. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos y les doy la bienvenida a las estrellas de Amira. Así que bueno, siempre nuestro corazón con ustedes. Y pues, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera en estos, pues vamos a decir en estas dos semanas? Todo está muy intenso, ¿no? Entonces queremos saber qué nos espera. Pues esto se los voy a decir en este programa. Y también les voy a tratar el Reiki, el arte de la curación y la armonía. Claro, brevemente, pero que tengan ustedes una idea de qué se trata el Reiki. Creo que por estar ciertamente difundido, pero a veces no bien entendido. Y quiero decirles que todos los, pues nuestros llamados aquí en Orbe Promo, me da mucho gusto tenerlos, la respuesta de ustedes, porque como siempre les he dicho, pues uno vale por la respuesta del que nos oye y del que nos comenta. Y les doy, pues primero, el teléfono de Orbe Promo. Y es el 5584-1140-85. Así que bueno, lo repito nuevamente, 5584-1140-85. Y bueno, pues vamos a tener dos aspectos en este programa. Primero, pues vamos a ser las estrellas de Amira lleva, pues, que nos espera y el otro tema, que es el del Reiki, el consejo del experto. Así que por sus astros los conoceréis. Y vámonos por también. Sus astros los conoceréis. Vamos a decir que el decreto primero y luego por sus astros los conoceréis. Bueno, miren, el decreto de esta semana, ¿cuál es? Bueno, en nombre del poder creativo divino que hay en mí, decreto, declaro y afirmo que estas dos semanas, hoy o solo hoy, tengo un día maravilloso, tranquilo, seguro, feliz, y me encomiendo a los ángeles, me encomiendo al ser superior, me encomiendo a Dios y le doy las gracias de antemano, porque acuérdense esto, es bendecir y bendigo este día, lo bendigo con todo mi corazón. Así sea, así es, gracias, 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 hecho está. Eso es nuestro decreto de hoy y de las dos semanas y de siempre, bendecir, agradecer. Eso es muy importante, y amarse a uno mismo, eso no se nos puede pasar por alto. El amor por uno mismo no quiere decir egoísmo, les quiero aclarar, porque a veces se entiende con que, pues sí, ya yo me amo mucho y a los demás, pues me importan un bledo. No. Los demás, así como lo dijo Jesús, ¿verdad? Que lo dijo, el amor por el prójimo, ámate a ti mismo como amas a los demás. Y al revés igual, ¿no? El amor por uno mismo debe extenderse a los demás. Así que bueno, eso no lo olvidemos. Y entonces ese decreto va así, ustedes lo pueden armar, porque los decretos uno los puede hacer según su propia inspiración. Pero claro, deben de llevar todos estos, pues estos conocimientos de cómo armarlo, porque no se le ordena a Dios, pero sí se le afirma. Y eso es muy bueno, afirmar, decretar y bendecir. También recuerden, si no bendicen su día, si no se bendicen a sí mismos, si no bendicen a los demás, pues no es lo mismo. Así que hay que empezar por ese amor que nos tenemos a nosotros mismos y extenderlo a los demás. Y con esto, pues nos vamos a las predicciones de la semana. A por sus astros los conoceréis. Por sus astros los conoceréis.
Bueno, muy bien. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Por sus astros, los conoceréis. Y claro que sí, bueno, este 23 de agosto, ¿cómo están los astros? Primero se los doy en forma general. Tenemos hoy, y con todo el gusto del mundo, lo vamos a ver. Miren, la primera cosa es ver cómo está hoy. Bueno, pues hoy está la luna en Aries y así permanecer todo el día. Y ya por la tardecita noche, vamos a decir después de las 5 o 6 de la tarde, va a pasar a Tauro. Y así va a estar el día de mañana, que por cierto, este 24 es un día con armonía. Y es un día que debemos aprovechar. ¿Cómo lo debemos aprovechar? Bueno, lo debemos aprovechar, como les dije, poniendo el corazón, porque yo soy partidaria, sí, de que abramos el corazón. Y abrimos el corazón cuando somos amorosos y decimos las cosas de forma amorosa, sin ofender, sin mentir tampoco, pero en forma amorosa. Así que bueno, este 24 lo podemos aprovechar para ser felices con la familia, con también si quieren cosas médicas, todo eso está muy bien. Y para el día 25, que es un domingo, todavía la luna va a continuar en el signo de, pues, de Tauro. Ese signo de Tauro es bueno también para las comilonas, pero no coman demasiado. También hay que saber comer para que en todo nos vaya bien, aprender a comer. Y el día 25, ya lo dije, el día 26, que por cierto, bueno, no sé si sea exactamente el día de regreso a clases, pero creo que sí. Entonces, bueno, todo se va a poner con mucho más movimiento. Ese día tenemos, pues, ya la luna menguante, porque después de haber pasado esta luna llena, ya viene la luna menguante, que es este 26, muy bueno para hacer cosas médicas, muy bueno también para tener como una especie de introversión, irnos hacia nuestro propio espíritu. Fíjense, eso es importante. Hacer cosas prácticas, pero también sabernos meditar, sabernos, pues el Reiki quedaría perfecto para todas estas dos semanas que viene. O sea que hay un aspecto planetario de la luna en cuarto menguante, como va a estar el 26, a la luna nueva. Ya lo vamos a ver. Y bueno, pues el fin de semana y el día 2 de septiembre ya está la luna nueva, por cierto, en el signo de Virgo. Hay muchas cosas en el signo de Virgo ahorita. Es importante porque ya entramos también desde ayer, el sol entró al signo de Virgo. Y así va a permanecer y así va a estar también este el 27. Tenemos un buen aspecto entre Venus del amor. O sea, los signos de tierra se ponen en cierta armonía. Eso favorece. Y Mercurio, ¿qué creen? El día 28 Mercurio entra en forma directa porque ha estado retrógrado. Y bueno, muchas cosas se han entretenido en soluciones, incluso a nivel de todos los órdenes, a nivel social, a nivel político. Pero pues las cosas ya se van a poner en marcha. Y eso esperamos, además, que se pongan en marcha como el pueblo lo decidió, como el pueblo lo dijo. Y como ya la nueva presidenta, pues tiene que dirigir todo esto de manera, pues bien, como se espera, así. Y entonces Mercurio directo nos abre esa puerta. Y el día 29 Venus entra al signo de Libra. Y bueno, ese día también tenemos mucha influencia de Libra, pero este Venus va a estar en armonía con Plutón. Con Plutón, que es un planeta de transformación. Y el día 30, la luna ya, las primeras horas, va a estar en el signo de Cáncer, pero después ya pasa a Leo. Y el día 31, bueno, el día 31 todavía vamos a ver a Leo, que también es un buen día. Y el día 1 de septiembre, pues ya se va a ingresar, todavía va a estar en Leo ese día, pero ya por la tarde-noche pasa al signo de Virgo y con eso, el día 2 de septiembre, la luna nueva. Así que estas predicciones son para este tiempo y vamos a empezar
Pues por nuestro signo, vamos a empezar por Aries, que es el orden de todos estos planetas. Y bueno, fíjate que, mi querido Aries, que puedes tener un triunfo en lo que te propones y que tu esfuerzo vaya a recompensa. Bueno, como decimos ahora en términos muy coloquiales, pues échale ganas, ¿no? Y que tus operaciones sean ventajosas. Claro, lo que sí, las palabras no son en balde, las palabras tienen un efecto. Entonces, no ofender o hablar seco, duro y a la cabeza, bueno, a veces es bueno decir la verdad, pero no tanto de manera que golpee, fíjense, es diferente. Pero sí que digan las cosas como son, eso es muy importante. Y para Tauro, pues la justicia. Se tiene que hacer justicia de lo que te corresponde, mi querido Tauro, tú que estás en plenos cambios y que en un momento, pues sí la has pasado pesada. Bueno, puede ser que trates muy personas de Capricornio en estos días y motus impetus para que tus decisiones no sean a lo loco, por decirlo así, que lo provoca pues Urano que está junto a tu Sol. Entonces relájate, por favor, lo más que puedas, relájate para que esas decisiones vengan desde otro nivel, desde otra perspectiva. Y para nuestros amigos de Géminis, bueno, fíjense, a ellos les toca en esta semana, dos o dos semanas, el patrimonio, que va a estar la luna precisamente el día 27, que es ya esta próxima semana, en este signo, antes de entrar a la luna nueva, que sería el 2. Entonces, bueno, el consejo para ti es que sí veas tus aspectos económicos y lo que tú quieras, pero que no sea el exceso de ambición, porque como dice el dicho, la ambición, así, a lo bruto, rompe el saco. Entonces, bueno, ese es el consejo para ti. Y que lleves, bueno, no tantas relaciones doble, por favor, porque te conflictúan y te ponen confusión, esa es la verdad. Y bueno, para nuestros amigos de Cáncer, fíjate, Cáncer, que sí has estado, pues sí, como muy retado, ciertamente. El día 28, 29, todavía parte del 30, la luna va a estar transitando tu signo. Y bueno, el mensaje para ti es que seas resplandor en la luz y calor en el fuego. Y que es tu misión por ahora y también para luego, fíjate, nada más. Evita nada más las aflicciones. Hay que cuidarse también de no tener más penas de la cuenta, ¿verdad? Y bueno, nuevas enseñanzas. Y esto te va a brindar a ti, pues, una cierta tranquilidad. Y para nuestros amigos de Leo, fíjate que la consumación es el principio de todo lo que ya es el resultado final de las cosas. O se consuman, también es un acto de voluntad la consumación, porque no viene desde ti. También sabemos que el cosmos, por eso vemos los tránsitos planetarios y los movimientos, porque las cosas parten de ahí. O sea, tenemos una danza cósmica normalmente, pero también tenemos una voluntad para responder. Entonces, ¿cuál es el consejo para ti? Pues una seguridad en ti mismo y plenitud de satisfacciones. Y cuidado con la vanidad, Leo. Tú sí lo tienes. A ti se lo tenemos que recordar siempre. La vanidad también pues, nos hace perder el piso. Queremos resaltar tanto que luego después pues, nos pasa al revés. También somos el blanco de todas las miradas, o sea, tener a veces bajo perfil también conviene. Y bueno, la versatilidad para nuestros amigos de Virgo, si vas a tener que moverte con versatilidad, Virgo. Y es el principio de cambio, de esa capacidad que tenemos para el cambio. Y claro que eso también nos da una prosperidad, porque entre más flexibles seamos, entre más equilibremos el sentido de correspondencia y que no sea nada más por el interés, sino que también haya una reciprocidad en nuestras relaciones de manera bonita, de manera afectiva, pues eso es una virtud. Entonces, evita las rivalidades en amores, eso sí. Y pues pueden presentársete en estos tiempos que ya empezó hasta el 22 de septiembre, por la tarde que pasa el sol al signo de Libra, pero todo este mes va a estar en el signo de Virgo. Entonces tú vas a estar muy movido, mi querido Virgo. Y los libranos, que a veces dicen libranos, señor, pero no son muy buena onda. Los libranos también en buena onda, ¿no? Porque no todos son iguales.
También depende cómo nacieron, con su configuración personal. Es por esto que les doy también mis redes sociales, que miren, no se las di, pero ahorita se las doy. Es sobre todo en el correo amiradelser@yahoo.com.mx. Ahí se pueden comunicar conmigo y también pueden entrar en Facebook, en Amira Cervera, y pueden entrar también en Horóscopos de Amira. Por lo pronto, ya tendremos otras redes sociales, van a estar a la mano de ustedes. Y bueno, es el principio aliciente natural como poder modelador de tus actos, la afinidad. Yo sé que tú buscas la afinidad y que tu número para estos días va a ser el 5. No le doy a todos número porque no todos lo necesitan, pero sí despiertas atractivos que a veces se te va la mano porque pues estás pensando demasiado en los demás y poco en ti mismo. Miren, aquí viene el desequilibrio, ¿verdad? Que no piensa en uno mismo y piensa todo en los demás. Eso también crea un desequilibrio. Entonces, bueno, cuídate de esas ilusiones y de esos amores pasionales que no son tan buenos. Y bueno, es posible que tengas algunas situaciones de litigios en estas próximas 2 semanas hasta la luna nueva. Y para nuestros amigos de Escorpio, bueno, tú te estás asesorando, estás tratando de llegar a las mejores soluciones. Dicen que palabra de plata es el consejo del sabio y palabra de oro es de quien la busca y sigue. Hay que seguir a los sabios, por supuesto. Y bueno, pues fíjate que este consejo que tú puedas dar o que puedas recibir es valedero. Hay que confiar más en el prójimo. Escorpio es pues muy tenso para saber qué va a pasar al rato, ¿no? Con cierta paranoia a veces, pero también es cierto que cuando despierta su confianza y la entrega es muy bueno. Por eso la traición no es nada buena, porque la traición daña las emociones para mucho tiempo. Hay algunos que dicen que deja un tatuaje, bueno, que eso no te prive de seguir amando. Así que bueno, y fortuna también y relaciones con personas de autoridad para ti, mi querido Escorpión. Y para nuestros amigos de Sagitario, que son tan alegres, tan dicharacheros, pero a veces pues no cumplen con sus obligaciones, pero también para ti es mucho la responsabilidad. Y premedita tus cosas, pon tu corazón en todas tus palabras, pero no pongas todas tus palabras en tu corazón, o sea, llenarse de palabras tampoco. ¿Y qué crees? Que en estas 2 semanas, pues tu triunfo depende de la previsión, y ahí necesidad de que no seas, hagas las cosas tan deprisa, sino que incluso tengas un concierto de voluntades. Eso es muy bueno. Yo sé que a ti no te gusta lo fingido y que por eso de repente hablas seco, duro y a la cabeza, pero no finjas, pero tampoco ofendas. Eso está bien. Ahora, para nuestros amigos de Capricornio, la verdad, fíjense que el resentimiento lo podemos tener cualquiera, de cualquier signo, pero para esta semana, para Capricornio, que es un signo tan formal y que tiene muchas cualidades porque es muy responsable. Bueno, sí, pues sin embargo, hay que trabajar un poco con el resentimiento. Nos enojamos, tenemos los agravios allá agarrados. No es saludable, por supuesto que no es saludable. Entonces es preciso que te prevengas de este tipo de emociones que podemos tener cualquier signo. No, no te las estoy dedicando a ti porque cualquier signo puede tener resentimiento y de hecho los tiene. Y por eso están así como duros, ¿no? Como que insensibles, eso no. Entonces, bueno, sin embargo, ataques, críticas y calumnias y luchas con personas de cierta posición. Entonces ponte abusado también, ¿no? Saca lo tuyo sin que te dejes, pero sin que ofendas o sin que te resientes tanto. Y para nuestros amigos de Acuario, bueno, hay que hacer un examen, Acuario. A ver, el examen te lo está poniendo la vida, pero bueno, también, porque siempre lo pone la vida, siempre lo ponen los astros también, porque pues todo lo cósmico es un principio de realidad. Esa cabecita en el cielo y esos pies en la tierra. Sin embargo, tienes que ser justo en tu pensamiento, en tu palabra y en tu obra. La ecuanimidad es una cosa muy hermosa, porque es cuando tenemos calma y cuando pensamos en que Dios está con nosotros. Entonces recuerda eso, es posible que estén indagando de ti, no te debes de acelerar por eso, pero bueno, a veces los enemigos ocultos es mejor convertirlos en declarados, porque mientras estén ocultos no sabemos qué onda con ellos, ¿no? Y cuando ya se declaran, pues ya sabemos, por eso también es importante la verdad.
decir la verdad y pensar en la verdad y ser sincero. Sin ser grosero, ser sincero. Fíjense hasta qué edad. Sin ser grosero, ser sincero. Y para nuestros amigos de Piscis, la contrición, que es un principio de reparación voluntaria. No siembres cosas que después, pues, las cultivaste y entonces, pues, o así como decían y dicen todas las abuelitas, las mujeres sabias, ¿no? Dicen, bueno, pues el que siembra recoge ciertamente. Y claro, también, como se maneja también en las religiones y con nuestro sentido común, es se arrepiente uno de la mala acción y entonces uno se atribuye más de la cuenta. Tampoco conviene eso porque llega uno a tener desprecio por sí mismo. No, eso tampoco. Y uno se tiene que perdonar. Y además eso nos da la capacidad de perdonar a los demás. Y no va a ser porque, ay, qué buenos somos, no. Porque a veces eso creemos, que nosotros hacemos las cosas muy bien y los demás las hacen mal. Tampoco es cierto. Todo mundo tiene su razón, pero no todo mundo actúa de manera correcta. Entonces, bueno, tener principios es lo más importante. Entonces, bueno, estás tú muy confundido y arrepentido de muchas cosas. Está bien, porque tienes a Neptuno ahí, pero que evite eso tu peregrinaje. Que no tengas más peregrinaje de la cuenta, porque es cierto, dice, largo es el camino por recorrer. Entonces, bueno, pues vamos a evitar las aflicciones y el peregrinaje, llegar al punto de verdad, y eso es lo que te recomiendo a ti, Piscis. Y con eso, bueno, pues ya pasamos a nuestro siguiente tema, que es, esto fue que te espera en estas 2 semanas, y nos va a esperar lo mejor si tenemos el principio de dar lo mejor también. Y vamos a hablar del Reiki. ¿Qué es el Reiki? Ahora sí entramos en el consejo del experto. El consejo del experto, especialistas que ayudan a mejorar tu vida. Es muy breve nuestro consejo del experto, pero es muy firme. Miren, Reiki es una palabra en este caso es japonesa, pero el Reiki es muy antiguo. El Reiki viene desde el antiguo Tíbet. Pero Mikao Sui, que fue el descubridor, digamos, de esta manera de aplicar el Reiki. Rei quiere decir la energía universal y el Ki quiere decir la energía de todo ser vivo. Él lo buscó en la Biblia, vino aquí a Estados Unidos a ver si había algo bíblico. ¿Cómo curaba a Jesús, verdad? Bueno, Jesús estaba en un séptimo estado de conciencia y además, pues, hijo de Dios, yo nunca lo he visto un ser así. Pues todos ha habido muchos iniciados, también Buda, también Baba Muktananda, bueno, Bhagavan, Nityananda, hay muchos. No son muchos, pero de los que son auténticos. Entonces, el Ki quiere decir la energía de lo individual. ¿Qué entendemos que por ser vivos? Pues entendemos a la persona, por supuesto, el ser humano. Entendemos también al animalito. Los animalitos, debemos tener mucho cariño por los animalitos. Y también a las plantas que nos dan la vida y que podemos hacer una combinación, ¿verdad? Pues nos dan la salud, recuerden todo eso. Bueno, todo ser vivo a través del Reiki, Rei es la energía universal y el Ki es la energía individual de todo ser vivo. Y es tan potente el Reiki que hasta podemos cambiar el ambiente también, pero sobre todo es un arte de curación, no sustituye a la medicina. Las medicinas y lo que nos recomiendan los doctores tienen que ser así, porque también hay toda una experiencia científica que nunca se pasa por alto, pero refuerza nuestro sentido de autocuración. Porque el Reiki, por lo menos el que yo manejo y el que los invito a que tomen este curso, es un Reiki independiente, que nos da ese poder de utilizar nuestra autocuración para llevarnos ¿a qué? A la armonía. Porque lo podemos graduar, no viene así la energía que a veces es muy fuerte, la energía es muy intensa, sino aquí lo podemos ir graduando. Entonces es el arte de la curación y la armonía. Y es un método, pero es un método espiritual que refuerza esta autocuración. Así que estos cursos yo los estoy dando, ya les di mis redes sociales, las fechas ustedes las pueden enterarse poniéndose en contacto conmigo a través de mi correo que se los acabo de dar, y sobre todo, pues vamos a
a cambiar nuestras actitudes, que ya lo han oído por muchos lados, pero a la hora de los hechos, ¿verdad? Podemos tener una distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces tenemos principios del Reiki muy maravillosos, que solo por hoy no me preocupo, solo por hoy agradezco mis bendiciones, solo por hoy no, honradamente, ahí está el meollo del asunto, me gano la vida honradamente. Y solo por hoy, pues estoy bien conmigo mismo. Solo por hoy me amo, solo por hoy me agradezco. Solo por hoy, y fíjese, cuando tenemos el solo por hoy y empezando, pues solo por hoy es todos los días. Y entonces esta es la manera en que el Reiki, la energía universal con la energía individual, nos ayuda y nos apoya en que mejoremos en todos los aspectos. Y claro, cuando tenemos el principio de la honradez, pues es un principio muy alto. Tenemos el principio también de que lo que queremos para nosotros mismos también lo queremos para los demás. O sea, no nos vayamos a los extremos, ¿no? De que estemos con ese desequilibrio. O sea, que solo por hoy estoy en equilibrio. Y solo por hoy he estado con ustedes, pero con mucha alegría. Con nuestra persona que nos ayuda, ¿verdad? A transmitir. Yo le digo lichis, pero bueno, pero de todas maneras es Elia. ¿Cómo estás, Elia? Muchas gracias a ti que nos apoyaste en todo y que además, pues, ¿tú cómo se le dices? Próxima en las estrellas de Amira. Es bendecir, agradecer y amar, por supuesto. Hasta la próxima. Tienen una cita conmigo aquí en Orbe Promo. Hasta la próxima. Este fue tu programa Las Estrellas de Amira. Hecho para ti. Amar, bendecir y agradecer. Tenemos una cita todos los sábados a la 1:00 p.m. con el lucero del sol. Amira te ama. Hasta la próxima.